a8.info. Bueno, pues pasados unos días ya desde que salió la sentencia pública en contra de los arrantzales barbudos, pues queremos hacer esta pequeña valoración, haciendo hincapié en que realmente esto, pues como ha quedado en evidencia, es una sentencia completamente política y nos viene a demostrar un poco, por parte de la jueza al declarar esta sentencia, bueno, viene a demostrar un poco pues lo que en el juicio se dejó ver, ¿no? Que existe una ley o una serie de leyes que nos las imponen para castigar y para excluir a una parte de la ciudadanía por su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de tomar decisiones y su forma de vivir, ¿no? Entonces, ahí está incluida, por supuesto, la ley de símbolos, de que desde un inicio está programada para conculcar derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de Iruña. Y bueno, con esta sentencia, por lo que han venido a castigar un poco a las cabezas visibles de aquella acción que, como tantas veces hemos dicho, pues tan pacífica y tan simpática para una gran mayoría de Iruña, de Nafarroa, de Euskal Herria e incluso del mundo, ¿no? Porque esto es algo que dio la vuelta al mundo. Entonces han venido a castigar pues para demostrar que, para sacar ellos pecho, para demostrar que son los fuertes y para decir pues que aquí no se puede mover nadie al margen de sus normas y de sus leyes, ¿no? Tienen que tener muy claro que ahí es donde nos vamos a enfrentar, donde nos van a tener siempre enfrente, al movimiento popular, al movimiento social, puesto que vamos a seguir peleando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando en la calle. Nos parece reseñable que Unión del Pueblo Navarro, el mismo día que sacan la condena y le dan su formato, pues decir una vez más o denunciar una vez más que vuelve a cometer, ellos sí que vuelven a cometer un delito, permitiendo por parte del ayuntamiento un acto de homenaje, de ensalzamiento franquista en el cementerio de Iruña o manteniendo una laureada de origen completamente fascista en un edificio público de Iruña, ¿no? Entonces, bueno, nos parece inadmisible, nos parece que no tienen ninguna catadura moral ni política para decirnos al pueblo ni lo que debemos ni lo que podemos hacer. Y nada, simplemente pues animar a todo el mundo a continuar en la pelea, en la lucha, decir que ahora más que nunca pues las puertas las tenemos abiertas, estamos viendo el barco cómo está zozobrando, el barco de Unión del Pueblo Navarro, estamos viendo ya algunas ratas, bastante gorda alguna de ellas, saltando de él. Y nada, pues tenemos que aprovechar ya pues para ventilar de una vez por todas esta tierra, esta ciudad, y conseguir lo que realmente el movimiento popular y el movimiento social lleva tantos años exigiendo y tantos años peleando y luchando, ¿no? Que no es otra cosa que la ciudadanía realmente tenga la sartén por el mango y decidamos y hagamos lo que realmente el pueblo quiera. A8.info.